Honda y Sanville de las Alexander ha hecho una innovación en la parte trasera. Van ya está, básicamente todo se está dando, ya los saludos tradicionales entre ambos oncenos. Con Ambiores. Inicia el partido, ya la pelota está rodando. En la defensa del equipo de San Cristóbal, portero de San Cristóbal, Oscar, tiene la pelota. La envió hacia atrás a Moquete, la bloquea Flores, envía el pase hacia adelante, Colson, viene a quien pasar. Atrás con Moquete. Moquete por su misma línea hacia atrás. Cayó Juliano. Primeros minutos. Se están tanteando, aparenta mejor plantado en estos primeros 4 minutos de partido el equipo visitante. Bueno, vamos a ver si puede aguantar. Aristegui por poco pierde la pelota. La envía hacia atrás. La tiene Harold. Harold al Sin Junior. Junior arremete adelante con Colson. Colson la lleva cerca del portero. Se barrió inteligentemente Harold. Y la pelota se fue por la línea de meta. Hay saque de esquina para el equipo del Cibao. Muy bueno Sam Colson ahí, el delantero número 19 del equipo cibaeño, que debió alar el gatillo, debió tirar un zurdazo, pero no lo hizo y la defensa de San Cristóbal logró cortar esa acción. Bueno, el saque en el saque, la pelota le salió hacia arriba, intercepta a Aitor, va hacia adelante, se barrió peligrosamente Harold por el equipo de San Cristóbal, le quitó la pelota, adelante con Aitor, Aitor arremete, se barre peligro. Dice Moquete que le dio en la oreja. Recordemos que puede estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, en Twitter, @CibaoFC, también en Instagram. Le salieron 3 jugadores de San Cristóbal y le quitaron el balón y se podía venir ahí una contra desde el medio del campo. Hay que tener cuidado de no perder el balón. Ha sido 0-0 Cibao Fútbol Club contra Atlético San Cristóbal. Con la cabeza Domingo le envía hacia atrás, la busca fácil el portero de San Cristóbal, salió hacia atrás. Ahí bloquea Junior, se llevó la pelota Junior, intenta el pase, pero lo bloquea la defensa. Increíble, están jugando fuerte los muchachos de San Cristóbal, Flores. Valenzuela que sale lesionado del partido. Muchas gracias. Qué pena que haya tenido que salir un... Allá la busca Harold por el equipo de San Cristóbal. Más al medio se la puso allí el mediocampista. La envía todo Modesto, la pierde. Lo sorprendieron, no se dio cuenta que venía David. Se barrió Aitor, le pegó a David. La pelota se Moquete más atrás con Harold. Harold transporta la pelota por el centro de la cancha. Busca a quien pasar por la izquierda con Erics. Más atrás otra vez con Harold. Harold, bueno, está tratando de dominar el balón y llegar con toques. Pase, sí. Pase hacia atrás con Harold. Allá la toma Aquiles con Harold. Por la izquierda con Moquete. Moquete. David. Aquiles. Más atrás, Colson se roba la pelota, queda en los pies de Domingo con Colson hacia adelante. Interceptó. Erics por arriba, Aquiles se cayó, se la lleva Domingo. Ahí va el centro para Colson, interceptó la defensa. La pelota se fue de banda, buen intento. Muy buena intercepción por parte de la defensa de San Cristóbal en ese instante. Un pase, un centro cruzado. Defensa de San Cristóbal. Ahí fue como un ante muy largo para Colson, se pelea, cayó Harold, otra vez una falta contra el equipo del Cibao, a toda máquina, allá intercepta el jugador, no encontró a nadie, se fue por la línea de meta. No se entendieron, no, no. Fue un pase al hueco,
del lado derecho y no se entendieron Flores y Colson. Harold con el equipo de San Cristóbal, con Hanley, con Harold. Harold despeja hacia adelante. Bien, cabe destacar que el jugador que acaba de salir por parte de San Cristóbal había sido uno de los mejores en el... Sí, Aitor. Arribaron a Aitor, dice el árbitro que no, que siga la jugada. Allá.